Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos al nuevo vídeo de Legends of Runeterra. Y en este caso, gente, vamos con un mazo que está reventando en el meta actual. Bastante counter de todos los mazos más top que se están jugando ahora mismo. O sea, lo he probado en diversas partidas y he dicho, tío, pero es que este mazo se come a todo lo que juega la gente. Así que tenía que compartirlo con todos vosotros. ¡Vamos a ello! ¡Go! Bueno, para empezar, comentaros que estaréis viendo aquí un montonazo de decks. Hoy he dedicado el día a estar creando mazos, gente. He creado un par de mazos memes, he creado mazos que no creo que esté jugando nadie porque no he visto nada parecido, y he creado mazos en base al meta actual que tenemos para jugar haciendo counter a lo que más se lleva en estos momentos. El mazo de este vídeo obviamente es roba y dispara, que no roba, 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 que esta es la versión que ya subí en un vídeo anterior de mejores mazos de aguas estancadas. Pero vamos con roba y dispara, que tiene varias diferencias con ese mazo que ya os enseñé. Tenemos 25 hechizos, 15 unidades, 6 campeones y todo el mazo es coste 4 o menos, ¿vale? Hasta aquí todo normal. Mantenemos rayo termogénico, muy importante para unidades gordacas, muy importante para tumbar campeones, porque las unidades pequeñas las vamos a poder tumbar con el resto de cosas que llevamos en el mazo. As del billar, podríamos decir que es un turno 1. A mí normalmente no me gusta jugarlo de turno 1, ya que robamos una carta y viene con fugaz esa carta, gente. Entonces vamos a necesitar maná para no perder eso que hemos robado. Además, para que nos cuente para mejorar a Twisted Fate, pues tenemos que tenerlo en juego, ¿no? Yo normalmente lo suelo guardar en la mano, pero si veis que os juegan un mazo muy agresivo y necesitáis bloqueadores, pues siempre se puede bajar, ¿no? Así que lo tenemos dos estilos para jugar esta carta. Luego tenemos chatarra, que siento que combina muy bien con el resto del mazo, gente, porque descartamos dos cartas para robar el mismo número, ¿vale? Entonces yo normalmente esto lo estoy jugando muchísimo con escoge una carta, que lo que hacemos es que por coste 3 también es ráfaga, nos metemos una carta de la mano en el mazo y luego robamos tres cartas con fugaz. Si por lo que sea no vamos a tener maná para jugar esas cartas, o no nos interesan o son basura, las podemos descartar con chatarra y robamos dos cartas, que esas ya sí que son permanentes, no tendrían fugaz. Así que es uno de los combos que tenemos con chatarra, aunque ahora os contaré también que tenemos más opciones. Grumete del heraldo por 2-1-2-2, una de las pocas unidades que llevamos en el mazo. Metemos el barril de pólvora, muy bueno porque nos va a aumentar el daño de todo lo que hace puntos diversos, como por ejemplo el que llueva, y nos va a servir pues con estos barriles de pólvora, en lugar de hacer uno de daño a todo, hacer dos de daño a todo, que cambia muchísimo la cosa, gente, y en algunas ocasiones 3 de daño a todo. El que llueva, obviamente, cartaza. Si estamos jugando aguas estancadas, hay que llevar la gente. Es veloz, por coste 2, muy buena. Y también con esto vamos a activar asalto, ¿no? Porque si no tienen 3 unidades en mesa, ya sabemos que golpeamos al nexo. Por lo tanto, pues ahí se reparte también como enemigo ese puntito al nexo. Luego, disparo místico, por supuesto, por 2 puntos, veloz, a cualquier unidad o estructura. Así que muy bueno en el mazo, gente. Mercancía robada, ¿vale? Otra de las cartas que podemos convear con la chatarra, ya que cuando activamos asalto, que sabemos que tenemos que haber hecho daño al nexo enemigo en esta ronda, robamos una carta del mazo y robamos otra más. Por lo tanto, si robamos cosas inútiles, que no tienen nada de sinergia en nuestro mazo, que no queremos para nada, yo que sé, hechizos lentos, bichacos que no vamos a jugar en la vida, cosas que nos estorben, pues siempre podemos descartar esas dos cartas con chatarra y buscarnos dos cartas de nuestro mazo. Además, si lo hacemos con Twisted Fate en juego, está muy bien porque vamos a acelerar ese robo de cartas para que se mejore más rápido. Es real, gente, tiene muchísima sinergia en el mazo. Obviamente, estamos jugando un hechizo de robo de cartas y lanzar hechizos como locos. Por lo tanto, aunque no llevamos tanto maseo de setas como estamos acostumbrados a ver conveando con Ezreal, sí que llevamos muchas cosas para ir jugando con la mano, ¿no? Y además llevamos buenas fuentes de daño directo tanto a unidades como al nexo. Por lo tanto, sí que en muchas partidas lo vamos a mejorar. Y una vez que lo hayamos mejorado, pues cada vez que vayamos jugando más spells, pues vamos a hacer más daño al nexo. Así que muy buen campeón para ayudar a Twisted Fate en este mazo. Escoge una carta, que ya lo he comentado, gente, ráfaga, metemos una al mazo y robamos en el próximo turno 3 con fugaz, muy buena. Roedor Bobalicón, la única unidad que sí que mantenemos del mazo original de Real, porque metemos dos nubes de setas en mano y es por 4, un 4-3. O sea, una unidad muy buena en mesa. Necesitamos algo en mesa, no podemos dejar la mesa vacía. Nos puede servir para tradear, nos puede servir para bloquear, para hacer daño adicional, y sobre todo metemos dos ráfagas en mano, gente, que si no queremos las setas porque no hemos conseguido subir a Ezreal, siempre podemos cambiarlas con la chatarra para buscar más cartas de robo para mejorar a Twisted Fate. Es que si os dais cuenta, dependiendo de cómo os juguéis las cartas y de la mano que nos haya tocado, lógicamente podemos tirar hacia la rama de Ezreal o hacia la rama de Twisted Fate con las mismas cartas. Y es que eso es una de las cosas que me mola muchísimo. Luego tenemos por coste 4, te tengo. La mayoría de las veces vamos a jugar esto en el turno en que lo robamos, por lo tanto va a costar 2 menos. Entonces por 2, gente, hechizo veloz, hacemos 3 de daño a una unidad. Lo vamos a robar con una de las infinitas cartas que llevamos en el mazo para robar.
Por lo tanto, muy buena, una fuente de daño más, una fuente de daño más para limpiar mesa, sobre todo para limpiar campeones ya más duros a partir de 3 de vida. Y además también sirve para mejorar el real, ¿no? Salvamento, he metido una copia porque me quedaba un hueco y la verdad que es un mazo muy rápido y siempre nos viene bien tener ráfagas que no la puedan jugar nada en consecuencia y además robar cartas, ¿vale? Por lo tanto es una carta que tiene muy buena sinergia con ambos campeones, con el real porque si lo tenemos mejorado vamos a hacer 2 de daño al nexo y que lo puedan interrumpir, y con Twisted Fate porque vamos a robar 2. Luego llevamos impacto de static por 4, hacemos un punto de daño a un enemigo y al nexo o a 2 enemigos, ¿vale? Y encima robamos 1. Más de lo mismo, carta que sirve para mejorar ambos campeones, muy buena y encima tiene sinergia con el barril de pólvora, ya que muchas veces si tenemos el barrilete vamos a hacer 2 de daño a 2 unidades o 2 a una unidad y 2 al nexo, gente. Y por último, Twisted Fate, el as de las cartas, el maquinote por 4, 1, 2, 2, muy frágil, ya lo sé, pero súper divertido este campeón, me parece uno de los campeones que tiene más posibilidades de todos los que han salido en la expansión. Cuando te he visto robar 8 cartas o más se mejora, así que cuidadito, tenemos que guardar cartas en mano para que cuando lo juguemos sea cuando realmente estemos buscando ese robo de cartas, ¿no? Cuando lo jugamos ya viene con una carta del destino, por lo tanto, siempre vamos a poder o recuperar uno de mana y robar uno, por lo tanto vamos a estar uno más cerca de que se mejore, o aturdir al más fuerte y hacerle 2 de daño, o hacer 1 de daño a toda la mesa, que si tenemos un barrilete pues serán 2 de daño a toda la mesa, así que muy flexible en el momento en que entra en juego. Podemos parar un ataque del enemigo con una unidad gorda aturdiéndole, simplemente jugando nuestro Twisted Fate, si él ha bajado la unidad en ese turno, o podemos limpiar mesa y si no, pues eso, en el peor de los casos robamos una carta y nos pillamos uno de mana. Además, cuando se mejora, las primeras 3 veces que hemos jugado cartas en cada ronda, juega una carta del destino. Por lo tanto, gente, con todo este coste tan bajo que llevamos en el mazo, vamos a poder estar spameando sus 3 cartas prácticamente todas las rondas y hacer un montón de juego. Así que nada, creo que ha quedado bastante bien explicado, pero bueno, donde se ve mejor es en la práctica, así que vamos a darle unas clasificatorias. ¡Roba y dispara! ¡Roba y dispara! ¡Allá vamos! A ver cómo se dan las rankeds. Debo decir que no me declaro fan de Ezreal. No sé si lo he jugado alguna vez en el canal. Mazos de Ezreal sí que he traído, pero jugarlo no lo sé, gente. Pero Twisted Fate sí que me llama bastante más. Maokai Nautilus, tío. O sea, tenemos el tiempo contado. No está mal porque tenemos que llueva, que hace combo con el grumete, y luego tenemos roedor que nos da 2 setas para Ezreal. Vamos a dejar esta mano. Es una mano bien. Hostia, yo tengo guardianes de estos, gente. ¿Por qué mierdas no? No me lo cambio, nunca se me olvida. Hasta el tablero. Es que cuando hago mazos nuevos, como he hecho tantos nuevos, para pa pa pa. Cuando termine no quedará nada. De momento no nos puede matar esto. Tengo una sorpresita. Qué pena no tener nada con asalto. Cuando sale una cosa no sale otra. Vale, a ver si baja una unidad más y podemos jugar el que llueva. Vamos a meter a Real. Sin combo. ¿Lo podemos meter sin combo? No. Vamos a dejarlo arriba. Pepepe. Vamos a dejarlo guardado como se debe de jugar. Porque es que para sacarlo así a descubierto, pues tendría que haber pegado para pillar el disparo. Puede ser relativamente interesante si conseguimos. Es que no va a pegar ese Maokai, ni de coña. No. Vamos a meter un as del billar, a ver si pegase. Va a ser que no. ¡LOL! Claro, me pega, pero para fundirme el barril. En cualquier caso me fuerza a gastarlo. Le vamos a hacer 2 a cada uno, 2 al nexo. Pero que me lo rompa de gratis va a ser que no.
Y ahora sí que lo vamos a dejar abajo porque tiene solamente 2 de maná. Podemos pegar y pegar. Vale, el disparo es el que tiene fugaz. Voy a pegar incluso con esto, por si le diese por... Hostia, que lagazo me ha dado ahí. No, no, qué mierdas, lo dejo atrás. Digo, por si le diese por bloquear, qué absurdo. Prefiero tirar el disparo al nexo. Ya tenemos 2 disparos místicos con fugaz. Buah, pues uno va a ir para allá. Vale, podía haber tirado de primera a Samaokai, gente, por eso de que no pillase pues el puntito, ¿no? De la kill. Pero como hay 1000 versiones del Nautilus Maokai, digo, por si tiene algo para sacrificarlo y que falle, primero voy a tirar a la unidad mala. E imagino que al no haber gastado nada no tiene nada. Y ahora lo podemos quitar del medio. Lo siento. Ah, cuenta el mismo, claro, claro. ¿Qué sin sentido has dicho, Yugo? El mismo cuenta como unidad, claro, porque los del mazo le suma la muerte del compañero Maokai, bueno, o del Maokai de la realidad alternativa, o del clon, o de, como queramos llamarlo. Cuidadito, que estamos en ronda 6. Ronda 7 se baja Nautilus, faltan 5 cartas. Tenemos que jugar 4 spells. Sé cómo encontrar setas. Me imagino que nos pegará con el 3-3, ¿no? Vale, sí. Evidentemente. Te tengo. Vale, gente, pues tenemos que pegar. Bien bloqueado, ¿no? Qué remedio. Tenemos 5-8, vamos a tirarlo al nexo. Nautilus ya se prepara. Fuego. Creo que nos vamos a guardar los 3 de mana. O me bajo el as del billar con... Yo creo que sí. Podemos jugarlo para que nos dé algo con fugaz. Tengo muchísimo coste 1 en la mano. Para terminar de nuquear el nexo. Le he metido 2. Le haríamos 8. Si lo mejoro, ¿vale? Pero primero necesitamos tener como objetivo unidades. Vale, nice, nice. Con esto tenemos como objetivo varias unidades. A ver si baja varias. Falta una cartita. No ha aparecido Twisted Fate, por cierto. No es muy grande, pero le sobra valor. Vale, nos basta con eso. Tomaríamos 2 objetivos y el otro el nexo. Y además justo dejamos en 8. Además no tiene sapito ni nada para curarse. Y si baja el 3-2, que tiene el robo de vida,
Pues tenemos todo, ráfaga. Juntos al fin. Vale, aprovechamos asalto que se ha activado. Le quitamos un mierder useless, la verdad. Bueno, este useless no es, gente. Venga, Nautilus, inflate. Ahora se habrá puesto a lo mejor contentillo. Esto es jugar con el pobre hombre. Le estamos dando... No, venga, va. Vamos a descartar las dos que le hemos quitado. Ya se rinde directamente. No nos deja ni hacer el combo. Habíamos robado por ahí un Twisted Fate, ¿eh? O sea que podíamos empezar a disparar ahora de traca. Vale. Sabía que íbamos a ganar. Venga, gente, vamos con otra. A ver si podemos jugar un poco más desde la rama de Twisted Fate, ¿no? O por lo menos con Twisted Fate en mesa. Que al final es lo que me mola a mí de los vídeos. Pues siempre que tenemos varias condiciones de victoria, pues mostrar varias, ¿no? Aunque perdamos la partida, pero por lo menos que salga salseo con Twisted Fate. Draven Jinx, bueno, esto lo estuve comentando en el último directo que he hecho. Se está viendo muchísimo mazo de agro, se está viendo muchísimo mazo de agro descarte. Pues es el meta, ¿no? Podemos dejar el rayo termogénico para limpiar campeones según los baje. Podemos quedarnos con un roedor. No quiero un roedor de momento. Vale. Casi que sí, que prefiero esto. Un bloqueador. No me gusta mucho jugar As del Billar al principio, ¿eh? No. Así que lo voy a guardar. Vale. Joder, tío. Pasamos, vamos a guardar el punto de mana, que va a ser importante para esto. Explosivos listos. Vaya, pues igual me tengo que joder, ¿eh? Y meterlo para evitar zampar daño. Es que no le voy a meter un rayo a eso, ¿sabes? ¿Qué opinas de las victorias? Ahora va. Tenemos bastante coste bajo, a ver si hay suerte. Y lo que nos da con fugaz lo podemos jugar. Bueno, vale, hemos entrado en el bucle de As del Villar. Ok. Pues vamos a meterlo, que si no lo perdemos. Y vamos a zampar 4. Ah, no, 3. No, en par 3, porque eso no lo vamos a bloquear. No queremos 2 As del Billar, no, no. Eso sí que lo vamos a guardar ya. Vale, la chatarra es la que tiene fugaz. No sé, tío, no lo veo, ¿eh? Me puedo quitar unas del billar. Y me puedo quitar termogénico. ¿Termogénico? Termogénico no. Vamos a meter grumete. Puedo quitar el otro grumete. Static no. Me viene bien porque lo vamos a combinar con el barril. Ahí ven. Me da a mí que lo vamos a perder, ¿eh? Out. Otro rayo. Claro que estoy listo. Vale. En cierta manera nos viene perfecto. Dios, gente, no sé si estáis escuchando llantos. No sé si están escuchando en el vídeo llantos, pero madre mía. De aquí parece que estén aquí en casa. Vale, no, eso nos haría 4 al nexo, lo cual no mola nada.
Lo quería esto para pillar a salto, pero... prevenimos, pupa. Es que nos haría dos a nosotros si consigue hacer los dos de daño a la unidad y luego nos haría otros dos. O sea, no. Nain. Twisted Fate, ¿dónde estás? Vamos a parar aquí. Y vamos a parar aquí. ¿Tiene esa voz, el as del billar, en serio? ¿Tan grave? Un momento. Bueno, ya se está quedando sin mano, ¿eh? A correr. Que exploten. Imposible ganar. Vale, podemos tirar un rayo termogénico de cero, va a ser que no. Escoge una carta. Esto lo vamos a guardar bastante. Bastante. ¿Un juego? Adelante. Probaré con cualquiera. Tío, no sé si meterle un termogénico a la discípula, ¿eh? Nos quedan 15. Este sí que le podemos defender. Es que luego si me saca doble campeón lo voy a pasar mal. Porque no estoy... Bueno, tenemos aquí carta para... No sé. Todo el maná, es que me jode todo el maná. Va, venga, fuera. Fuera. Pienso demasiado en el mañana. Y lo que pasa es que luego me eliminan hoy. Vale. Vale, pues ya tenemos ahí toda su mano. Ok. Paramos esto y paramos esto. Y nos van a entrar cuatro. Es real. No me lo tengas en cuenta. Real con fugaz, eh. Vale, paramos aquí. Nos quedamos en 7. Espero que esto funcione. Noxus prevalece. Tenemos que jugar esto. Vamos a ver si tuviese algo para bajar. Podríamos pecar tal vez y decir termogénico a la araña y ya se queda sin mesa. No. No, que luego se viene el campeón. Se viene una Jinx. Vamos a pegar con esto y con esto. Vamos haciendo algo de daño. No, tío. Al final, maldito daño directo, ¿eh? Bueno, esto lo tenemos que gastar. 4 de 8 aún. La virgen. ¡Fuego! Vamos a meternos este en mesa. Vamos a guardar maná. O tendríamos 8 de maná. Sí, vamos a seguir guardando, vamos a seguir guardando. Si solo jugamos en este y nos pillamos un LOL. Pues vamos a meter una de ellas. Huye mientras puedas. A 5, ¿eh? Maldita sea, tío. 10 Mari y chispa y estoy fuera. Un final digno. Ok. Menos mal, tío, que teníamos ahí un par reservadas. Que me estaba oliendo los cohetes. ¿Dónde habré metido el hacha? Estamos utilizando su ejército para pegar en su contra. Vale, que llueva. Salvamento. Buah, todo lo que se ha venido aquí, tío. Suena peligroso. Me apunto. Bueno, realmente
Vamos a pegar también con el 4-3. Me pongo la máscara. Que si baja algo para bloquear, lo más gordo. GG. Lo más gordo que bloquearía sería nuestro 4-3. Teníamos un huevazo de hechizos con fugaz en la mano para tirar. Y otra vez no ha salido Twisted Fate. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde se esconde? Vamos a ver. El mazo se llama Roba y Dispara. Roba y Dispara. Estamos disparando, está disparando, es real. Pero Twisted, ¿dónde estás, tío? Para robar y disparar tú. ¿Qué está pasando? A ver si esta es la buena. Otra vez, gente, agro. Pero what the fuck. Bueno, verificamos lo que había dicho hace un momento. Es que... ¡Oh, Twisted Fate de primera! Ya está, se queda. Se queda muchísimo. Vale, lo que pasa es que ahora no tenemos robo. ¿Ves? Si es que cuando sale una cosa, no sale otra. Tenemos la chatarra, vamos a dejar la chatarra. Vale, ahí viene algo de robo. Ok, not bad contra mazos de agro. De momento ahorramos maná. Y el grumete ayuda mucho cuando sale para limpiar mesa, ¿eh? Con el que llueva. Bueno, con el que llueva, con el static, si es que meter un barril de pólvora potencia mucho los hechizos. Bueno, evidentemente, ¿no? Uno de los turnos 1 posible. Si no es el 2-1, es el 3-2 que no puede bloquear. Bueno, y si no, la 2-1 también que pega al nexo. Efectivi. Vale. De momento vamos a guardar las del billar. Estos serían 4 puntos que serían muy feos. Un poco de rabia gastar eso, pero es que serían muy feos. 4 de daño y bueno, sumamos 2 a real. Turno 3. Nos robamos una con fugaz. No tenemos casi maná, va a ser que no. Hubiese sido un disparo lo hubiésemos robado. La siguiente quiero bajar a Twisted Fate. Así que no vamos a jugar a las. Si nos mete... Me encanta mi trabajo. Vamos a ver, Twisted... No, es que me voy a quedar sin mana de reserva. Podríamos tirar un rayo de 3 y aprovechar esto. Pero no nos va a contar para el robo de Twisted. Así que es absurdo. Gastamos todo el maná. Fuera. Al final los rayos es para eso, para matar a los campeones. Para matar unidades pequeñas ya llevamos. Ya está aquí el alma de la fiesta. Vale, vamos a aturdir eso. Nunca he perdido una partida. Para que no pegue y lo dejamos a uno. Es muy versátil, gente, Twisted Fate. Ya sé que es muy débil. Ya sé que nos lo puede matar de una chispa. Seguramente por eso de miedo a la gente. Mira, ha venido otro. Todo o nada. Vamos a ver qué nos baja. No hay nadie mejor a este lado del sumidero. 2 de daño se va a hacer. Vale, nosotros vamos a robar. Llevamos uno de 8 solo. Tendríamos para desechar. Aquí tenemos para robar 2 y aquí tenemos para robar 2. Aquí tenemos para robar bastantes. En un par de rondas deberíamos de tenerlo hecho. Por el momento nos vamos a quitar a Draven. Lo que me está jodiendo es que voy todo el rato seco de maná y en ningún momento veo que sea oportuno de jugar el as del billar para no perder esa carta, ¿no? Wow, se lo ha salvado. Devoluciones. Ok. Vale, se lo ha dejado 5-2. Nos sirve igualmente. Es real 4-8. Si no se doblegan, arderán. Buena, Un mal esa es buena, para hacer daño al nexo.
Esto, gente, en el mazo de bromista hay que actualizarlo porque pegaría bastante. Vamos al lío. Vale, realmente aquí lo único que quiero es tirarle a eso. Nos va a meter daño por el otro lado, pero es lo que hay. Y ahora sí que vamos a robar algo con Fugaz. Tiene algo para salvarlo. Ha gastado transfusión. Debería llevar solo dos en el mazo, ¿vale? Quedan 30 cartas. No debería tener las dos en la mano. Ha gastado una, no debería tener otra. Pero si está pensando tanto, puede tener algo. Aunque... son tres opciones, vale. Una mina de oro. Se ha quitado un hacha para meter otro hacha. Ok. Vamos a quedar a 10. Mientras no bajemos de 8, que son 2 diezmar, me siento relativamente todavía cómodo. Sí que es cierto que si tiramos el impacto a estos dos... nah, paso. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a meter esto al mazo. A ver si podemos mejorar a Twisted Fate rápido. Si sobrevive. Otro Draven. Vale. Es Draven. Y ahora que viene, con coste 3, otra cosa. Vamos a ver, tendríamos 9 de maná en la próxima, por lo tanto, podríamos jugar estos dos que son 7. Vale, no es necesario. No es necesario. 7-8. Vamos a pegar. No. No vamos a pegar todavía. 7-8. El mundo es un lugar enorme. Vamos a verlo todo. Ahora tenemos opción de disparar para rematar los objetivos de Twisted Fate. Yo creo que me voy a quitar al roedor directamente, ¿eh? Tenemos 6 de maná, una de estas se me va a ir fuera. Me va a dar otro disparo místico, es real. Demasiado de disparos. Vamos a mejorar a Twisted Fate lo primero. Hemos dicho que el roedor. Y un disparo. Vale, lo tengo. Aquí tenemos una de las animaciones más guapas del juego, de la expansión. Vale, vamos a pegar con ambos. Tenemos 5 de mana. No podemos activar todos los spells. ¿En serio? ¡Ojo! ¡Ojo, diezmar! Ojo, diezmar, que eso es lo que no me estaba molando a nada. Ojo, otro diezmar. Wow. Muy importante que no nos haga eso, tío. Son 3 más. Pues adiós, disparo místico.
Algo para vosotros. Hostia, claro, le podía haber tirado el disparo místico, que con el punto de daño en área de Twisted Fate lo hacíamos. LOL, LOL. Bueno, hemos recuperado el maná. Vamos a quitarnos 3-1 mismamente. No, 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 no me digas que van... ¡No puede ser! ¡Yugo, el retraso de las mecánicas! Gente, esto no lo habéis visto en el vídeo, por favor. Se me olvida la mierda de la mecánica de Twisted Fate, tío. Se me olvida, o sea, como es la primera vez que lo estoy jugando, se me olvida que tiran los spells estando en la mesa. ¡Joder! Lo hubiese tirado el disparo al otro, hubiese matado a los dos. Estamos faileando muy fuerte con el mazo. Hay que tener cuidado, que al final me voy a quedar a 4. No puedo tirar nada más, tío, no le puedo hacer daño a eso. No le puedo hacer daño a eso. Cago en todo. Estoy vendidísimo, gente. Ojos abiertos. No puedo tirar ningún spell más que me mato. Es increíble esto. Madre mía, lo que ha venido aquí. Tengo algo especial planeado. A que me mato al final. A que me mato por Twisted Fate, ya está, va a quedar genial el vídeo. Después de la faileada, le voy a hacer daño a la discípula carmesí y me voy a morir. Me va a tirar un 10 mal al pecho, 10 mal. Siento el mal trago. A ver, turno del rival. Turno del rival, tiene dos cartas más el hacha. El problema son las dos cartas. ¡Really! ¡Really! Con lo emocionante que estaba, que podía matarme yo. Estaba ahí en un cerrojo totalmente. Cuidado, cuidado con los hechizos, que hacía daño en mesa y me quedaba 4, ¿eh? Se hacía daño a esa discípula carmesí. Bueno, GG. Pues nada, gente, hasta aquí el mazo con Twisted Fate, que la verdad me lo estabais pidiendo muchísimo, conveado con Ezreal, bastante combo, bastante juego desde mano, muchísimo hechizo, también tenemos Factor for Fun con esos robo de cartas del mazo enemigo, por lo tanto, todas las partidas van a ser diferentes y es complicado que nos cansemos jugando este mazo. Además, ya habéis visto que funciona realmente bien en el meta actual, aunque seáis unos mancazos como yo y faileéis de forma extrema, dejándole unidades con vida al adversario. Por lo demás, espero como siempre que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal, para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Cualquier cosa que me queréis decir, peticiones, sugerencias, demás, me lo podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios, así como qué otros mazos, gente, os gustaría ver en próximos vídeos. Además, os invito a que me sigáis en mi Twitch, yugo_tv, así como en mi Twitter, @yugogames_tv. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.